que quiere usted. Ahora del lado izquierdo, presidente. Gracias, señor presidente. Desapareció. Paletas en Holanda y otras ciudades en Europa, que este es el dispositivo que tienen de manejo de desechos. Entonces, no vamos a tener una tolva abierta, que es fácil que la llenemos. Esta tiene su dificultad, les vamos a pedir el que hagamos este esfuerzo. Recibe bolsas de cierto tamaño, hay que aprenderlo, pero a cambio de no tener olores ni de tener esta contaminación ambiental. Se puede transitar junto con ellos sin ningún problema. Dos contenedores de 5 metros cúbicos. La inversión total del equipamiento son 250,000 pesos. Se estarán vaciando diario. Les comentamos también que por las noches, con cierta periodicidad, vendremos a hacer un aseo interno, ¿no? Tienen un dispositivo de seguridad, cumplen la norma internacional de seguridad. Ahorita nos acercaremos a ver, pero cuando el contenedor se retira de sitio, sube una plataforma para que no haya posibilidades, digamos, de que alguien vaya distraído y sea accidente. De todas maneras, los operaremos de noche. Y bueno, con esto estamos empezando un proyecto de esta administración que se llama Al Piso No. Estaremos equipando diversos puntos de la ciudad en la medida que hoy tengamos aprobado nuestro Plan Municipal de Desarrollo. Vamos a lograr un proyecto integral, indudablemente, de rescate y de atención a nuestros mercados. Me ha insistido mucho Pedro de que en el presupuesto del año pasado solamente se destinó un millón de pesos solamente para nuestros mercados, 1,100,000. Y aquí está el tesorero. Y ahorita vamos a voltear a ver al tesorero y le vamos a pedir que a ver cómo le hace, ¿sí? Pero tiene que ver la manera de que ese dinero se incremente. Lo que está pidiendo el secretario Pedro Sejo es que podamos incrementar por lo menos a 20 millones de pesos el apoyo a los mercados, porque queremos arreglar también los problemas de electrificación, los problemas de regularización, los problemas indudablemente del piso, los problemas del techado que en muchas ocasiones tenemos en nuestros mercados. Pero también les voy a pedir la colaboración de ustedes. El dinero que tenemos en el municipio es insuficiente para poder tener esta cantidad de recursos y poder resolver todos los problemas.